Thank you.
Hola, hola, buenas noches, ¿me puede escuchar? Bien, parece que sí. A ver, me copian. Shirley, si ¿sí me escuchas? Sí, sí te escucho, Edison. Muchas gracias, Shirley, muy buenas noches. Bien, vamos a terminar de admitir a todos los que están ingresando en este momento a este curso tan esperado de metodologías ágiles. Bueno, voy a empezar haciendo una breve introducción a este curso para poder posteriormente pasarles con nuestra ponente, quien ya está también en línea y en espera. Bueno, una vez más, agradecer a todos y a cada uno de ustedes por darse ese tiempo para que puedan aprender y fortalecer algunas capacidades de innovación, de emprendimiento en los mundos actuales. Muchas veces el día de hoy como que está de moda, se ha puesto más de moda o tal vez ya es más accesible y más global el emprendimiento y la innovación. Existen muchos ecosistemas o grupos empresariales que promueven este tipo de iniciativas para poder ayudar a las ideas de negocio de las personas en sus etapas más tempranas. Entonces, a través de este curso de metodologías ágiles, queremos darles las herramientas para que todos los emprendedores en cualquier etapa que se encuentran puedan fortalecer, puedan adquirir esas habilidades para poder emprender de cero a uno y otros que ya están avanzados, que ya están sus emprendimientos en marcha, puedan escalarlo de uno a más. Entonces, eso es el objetivo final. Como ustedes ya habrán leído nuestra publicidad, estos cursos son completamente gratuitos porque nosotros creemos que este tipo de herramientas debe ser democrático. Hoy en este mundo global debemos de tener acceso todos, porque se habla mucho de impacto en el emprendimiento, pero a veces ese impacto no se traduce porque el conocimiento no llega a las esferas más bajas de los emprendedores en etapas tempranas. Entonces, eso es nuestro propósito y nuestra misión como organización. Espero que puedan disfrutar y también espero que puedan compartir el enlace para que más gente se pueda sumar a aprender estas herramientas. Como repito, todo es totalmente gratuito, incluso las clases grabadas, los materiales y todo lo demás. Lo único que tiene un costo es la certificación, si es que lo requieres en esta primera versión. Y si no, seguramente van a haber más versiones más adelante donde ustedes ya se van a animar a tener una licencia que pueda darles a ustedes una credencial de que efectivamente en algún momento ustedes se han empoderado con este tipo de conocimientos y habilidades. Bueno, sin aburrirlos más, voy a dar el pase a la ingeniera industrial Shirley Pérez, a quien le doy el pase. Bienvenida, Shirley. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, buenas tardes, ¿eh? Aquí son las. Aquí es de anoche, ¿eh? Buenas noches, meninos. ¿Todo bien? ¿Cómo va el Perú? ¿Cómo van las personas? ¿Cómo van, galeriña? El día de hoy vamos a hablar de mucha metodología ágil, ¿eh? Para que todos vosotros fiquen muy felices de me escuchar, ¿eh? Son muy, muy felices que las personas estén interesadas. Yo hablo español, pero también hablo portugués e inglés. Vivo. Ah, hola, Rubén. ¿Todo bien, no? O sea, ¿vos se fala portugués? Llegó su momento. Conmigo puede practicar portugués. Saludos, Chanchamayo. ¡Hola! Buenas tardes, gente. ¿Cómo están? Yo estoy feliz que ustedes el día de hoy me acompañen, ¿ok? En esa metodología ágil. Como comentó Edison, llegó tu momento. Es tu oportunidad de aprender. Aprovecha el momento. Va a ser aulas en vivo. Ustedes van a tener el material. Bueno, van a poder compartir gratis, como falan en portugués, ¿no? Todo de grasa, ¿eh? O sea, vos van a compartir, van a poder aprender. Por favor, hagan preguntas, me hacen a voluntad. Aprovechen que es una oportunidad única. A mí me hubiera encantado cuando yo hice la maestría que sea gratis, ¿no? Entonces, usted tiene esa oportunidad tan bendecidos, así que cada minuto cuenta, ¿ok? El día de hoy vamos a empezar así. Es un pequeño material. Yo me voy a presentar, ¿ok? Vamos a hacer una hora. El barullo de Brasil, ¿eh? Vamos a hacer una hora y media, ¿eh? Una hora y 20 de explicar con ustedes y 10 minutos al final a la rueda de preguntas. Por favor, no, ninguna pregunta es mala. Todas son bien recibidas. Yo soy muy feliz que me pregunten porque para mí eso significa que ustedes están interesados, ¿ok?
con eso ya voy a compartir mi pantalla para que ustedes se diviertan esa hora y media conmigo. ¿Cómo es el clima? Me comentaron que en Perú, pues están. Acá en Brasil estamos casi. Hay una ola de calor, ¿eh? Estamos a 33 grados. Literalmente me estoy sofocando aquí. Y ustedes con frío. Aquí está buenísimo el clima. Muy tropical. Así que, buenas noches. Hola, Juan de Dios, Felipe. Buenas noches. Vamos a compartir. Buenísimo. Ocultar. Vamos a compartir nuestra pantalla. El gusto de misturar portugués, español, inglés, ¿eh? Más allá que más portugués, para que identifique montaña, ¿eh? Vamos a compartir. Ahora sí, doy inicio a esta sesión gratuita impartida para todas las personas que están interesadas, ¿eh? En aprender, empresarios, estudiantes, profesionales, todas las personas, el conocimiento te libera, ¿no? Entonces, es ahora que ustedes aprovechen cada minuto de esta clase gratuita. Que, bueno, si ustedes desean, pueden al final de la semana pues, pagan por certificado para que puedan decir al mundo completo que ustedes han estado pues, toda una semana conmigo aprendiendo metodología ágil. Vamos a empezar esta semana con Design Thinking, que es una metodología que revoluciona el mundo, ¿no? Que te va a hacer pensar que usar tu innovación, tu creatividad a mil. ¿Ok? Comenzamos. Venga, ahora sí, agárrense que eso está buenísimo. Antes de comenzar, quiero que ustedes me conozcan un poco, ¿no? Ya me conocen, hablé un poquito de quién soy. Ahora van a ustedes a conocer un poco más de mi vida. Yo soy ingeniera, Shirley Pérez, soy peruana, soy ingeniera industrial y comercial de la Universidad de San. Tengo una maestría en gestión de negocios en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. Otra en gestión de proyectos, con gestión ágil. Entonces, estudié todas las metodologías ágiles que ustedes conocen, las he estudiado. Además, también soy implementadora de las normativas ISO de calidad, de seguridad y medio ambiente. También tengo una especialización en la Universidad Nacional La Molina, en Perú, de riesgos laborales, y unos estudios en negociación y conflictos en la T de Monterrey. Así que cualquier, si ustedes tienen algún conflicto, alguna pelea de negociación, me llaman porque soy certificada. Esa es mi vida, eso ha sido mi vida, un poco de mi vida académica. Ahora vamos a entrar al mundo laboral. He trabajado como consultora en proyectos de mejora continua, herramientas ágiles, implementación de software de ingeniería también en México, Argentina, Perú, Ecuador, España y Brasil. Por ejemplo, esos son algunos proyectos que he colaborado en Perú, con la empresa Conalicorp, Grupo Gloria, Softis Argentina, México, Chile, Perú, Atento España, Forti en México, Fundación Servini aquí en Brasil, Sao Paulo, Apevida aquí en Brasil y Universidad de Cuenca en Ecuador. Y otros más, porque si empiezo a hablar sobre mi vida laboral, amigos, nos quedamos aquí toda la noche conversando, así eso sería ya pues un tecito de noche, ¿no? Entonces, esos son algunos proyectos que colaboré en el mundo. Ya me conocieron, ya saben quién soy. Para mí lo más importante es ahora compartir todos mis conocimientos con ustedes. Ese es mi objetivo durante todas estas semanas que vamos a compartir, ¿no? Esa semana de Design Thinking. Así que, por favor, siéntanse a voluntad de extraer todos mis conocimientos, tanto profesionales y académicos, para que ustedes puedan quedan ser mejor profesionales cada día. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi compromiso como persona, como ingeniera, ¿no? He viajado por muchas partes del mundo aplicando métodos ágiles, mejores procesos, ¿no? Siempre como peruana, y yo tengo un compromiso con mi país, ¿no? Yo quiero que los empresarios, los estudiantes, mis colegas y todas las personas que desean aprender puedan usar mis conocimientos y poder disminuir errores, ¿no? Esos fracasos, esos incidentes. Así que estoy comprometida, estoy feliz, estoy feliz, orgullosa de dar todos mis conocimientos a la gente que está en mi país, en Perú. Entonces, vamos a empezar con nuestro índice. ¿Cómo va a ser? La primera clase, que es el día de hoy, vamos a conocer metodología ágil. Primero, el concepto, las cuatro metodologías más famosas del mundo, ¿qué significa el manifiesto ágil
y luego entraremos un poquito a design thinking, en definición, línea de tiempo, la parte de creatividad e innovación. La segunda clase, que va a ser el día de mañana, un poquito más, un poco a poco, ¿no? Hoy día es algo soft, para que ya poco a poco entremos al corazón, ¿no? Al corazón de todo ese tema. El día de mañana va a ser ya un poco más design person, es pensamiento de diseño y proceso del diseño. Y también la parte número 4, que es la fase de design thinking, empatía, definición, ideas, prototipo y test, ¿ok? De una manera genérica. Para el día miércoles, que es la clase 3, entraremos estrategias por fase. Ya hablaremos de cada uno, lo vamos a detallar. Empatía, definición, qué podemos usar, qué herramientas, qué gráficos, qué planillas, todo para que ustedes puedan, luego de esta clase, ustedes ya pueden implementar o pueden conocer o pueden compartir en su cole, en la universidad, por ejemplo, en una clase, ¿eh? En el trabajo o en sus empresas, porque vamos a compartir documentos, vamos a cumplir plantillas para que ya lo usen, ¿no? Es un design thinking en práctica. También, el día miércoles, el tema 6 va a ser ideas y prototipo con todo el material y plantillas. Luego, el día jueves, que va a ser test, un poco de los test, ejemplo de test, casos de implementación y aplicación en el design thinking. Luego, el tema número 8, la pregunta más importante. ¿Por qué yo tengo que aprender mi design thinking? ¿Cuáles son los beneficios y qué empresas del mundo lo aplican? Y por último, para cerrar con broche de oro, tenemos la clase del día viernes, que es un ejercicio de Design Thinking Express, vamos a compartir con ustedes una pequeña plantilla y es que está resumido cómo aplicar de manera directa el Design Thinking. Y por último, le vamos a compartir qué cosa, los puntos más relevantes, que son las conclusiones, ¿no? Y un test final. Me comentó Edinson que va a haber un pequeño test de diagnóstico de 5 preguntas para que las personas que entren puedan saber cómo entran, y luego del examen del test final, que son 10 preguntas, para saber cómo están saliendo, ¿no? Para ver si realmente han aprendido, si echaron ganas para poder escucharme, han practicado, porque todo el material va a estar con ustedes, ¿no? En el classroom. Así que aprovechen, es como una consultoría de grasa, ¿no? Gratis. Un diagnóstico, un examen de entrada, un test fácil, y luego un test final para ver cómo entro y luego cómo salgo, ¿no? Ahora sí, comencemos. Comencemos. Así que ya, la metodología ágil, ¿no? Acá, imagínense, ya ustedes ya trabajan en una empresa importante, aquí coloco una foto, un lugar importante, tanto como estudiantes, como profesionales, o ustedes mismos como empresarios, ¿no? Se reúnen con todo su equipo y comienzan a pensar, ¿qué metodología ágil yo tengo que aplicar o cuáles son las más importantes que puedo aplicar en mi empresa para que esta sea la más exitosa del Perú, ¿no? Ya, si vamos allá, del mundo, ¿no? Entonces, imagínense, todos reunidos pensando en metodología ágil para ser gestores ágiles. Entonces, ahí viene. Yo siempre me imagino, ¿no? Cuando estamos conversando, siempre hay alguien del grupo que te dice, Shirley, venga va, ¿qué significa metodología ágil? Tranquilo, es un conjunto de tareas y procedimientos dirigidos a la gestión de proyectos que permiten adaptar a la forma de trabajo y a las condiciones del proyecto. Conclusión, moraleja, metodologías ágiles igual adaptación. Ese es el truco. ¿Por qué fue creado? ¿Para qué? Para que se adapte a cada cliente, ¿no? A tu necesidad. También. Acá viene la pregunta. Yo estudié todas las metodologías ágiles. Hay un sinfín de metodologías. De verdad. O sea, nos pasaríamos toda la noche conversando de eso, ¿no? Haríamos una maestría estudiando tantas metodologías. Pero las más utilizadas en el mundo, ¿y que cuáles son? El de hoy, el Design Thinking, que es un proceso creativo, innovador, pensamiento de diseño,
que lleva fase de design thinking. ¿Cuáles son los conceptos? Empatía, definición, idea, prototipo y test. Es un enfoque al lado humano, el design thinking. Otra metodología que te va a cambiar el mundo es el Lean Canvas, que es una metodología simple de desarrollo, una herramienta muy visual, se debate en grupo y mejora el desarrollo de un plan de negocios. Tenemos el Canvas Business. Otra metodología que a mí en particular me encanta, o sea, en mi casa, hasta en mi cocina, yo tengo un cuadro Canvas. Un cuadro Kanban, ¿qué te ayuda? Te ayuda, es sumamente simple, ¿no? ¿Qué cosa? Te permite ver el proyecto a nivel general, a nivel macro, ¿no? Sin restricciones. La puedes aplicar, por ejemplo, en empresas de TI, en empresas de catering, en cualquier empresa, en cualquier área, en cualquier rubro industrial, ya sea de productos o servicios, ustedes lo pueden aplicar. Y tiene tres fases conocidas. ¿Cuáles son? To do, doing y done. ¿Qué significa? A ver, lo que tengo que hacer, lo que estoy haciendo y lo que ya está hecho, ¿no? Entonces, estos son, por eso que es tan fácil, por eso que hay gente que no valora el Kanban, ¿no? Pero para poder aplicar una metodología ágil, hay que ir de poquito a poquito, como diría en portugués, ¿no? Tintín por tintín, ¿no? Entonces, ese Kanban es una herramienta, a mí me encanta, la aplico para todo y recomiendo que primero, hay un truco importante. Si ustedes quieren convertirse en gestores ágiles o agilistas, ¿no? ¿Cuál es la mejor prueba? ¿Cuál es tu mejor cobaya? Empieza contigo mismo. Si tú quieres cambiar el mundo con tus ideas de métodos ágiles, primero empieza tú. Usa una metodología en un proyecto interno, en algo personal. Si eso resulta, olvídate, ya rompes esquemas. Porque si tú puedes cambiarte, vas a cambiar a tus colegas, a tu equipo, a tus compañeros de universidad, a tu compañero de trabajo, a toda la compañía. Así que empieza contigo mismo, ¿no? Y por eso yo empecé con Kanban. Y por último, una de las miles de metodologías que está el Scrum. El Scrum tiene el backlog. ¿Quién no conoce el Scrum? Hay muchas empresas que lo utilizan porque es un proceso. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es su objetivo? Optimización de procedimientos. ¿Qué beneficios tengo? Aumentar productividad y asertividad. Este aplica el concepto de Product Owner y entrega Sprint. En Scrum, usted va a entregar tintín por tintín, ¿eh? ¿Qué cosa en español? Tú entregarás poquito a poquito tus avances, ¿vale? En sprints, ¿eh? Que pueden ser semanales, quincenales, como tú con tu cliente lo puedas negociar. El truco es este, ¿eh? Poco a poco lo entregas. Y cuando tú entregas pequeños avances de un proyecto, tú puedes monitorearlo. Y puedes encontrar dónde está el gargalo, ¿eh? O cuello de botella, dónde está el lugar, dónde está en ese proceso que te produce todo un embudo, ¿eh? Entonces, esa es la dica. Por eso es el beneficio. Cuando tú entregas poco a poco, tú puedes tener una buena optimización y un buen monitoreo. Recuerden, son cuatro metodologías importantes. Hay miles, ¿eh? Pero estas son las mejores. O las más conocidas. Design Thinking, el Lean Canvas, el Kanban y el Scrum. ¿Ok? Luego tenemos, ahora sí, meninos y meninas que están el día de hoy acompañándome en esta hora y media de aulas de Design Thinking. Antes de entrar a Design Thinking, ustedes deben conocer una cosa, ¿no? ¿Quién creó el manifiesto ágil? Porque sería muy gracioso que yo vaya y le diga, ¿sabes qué, meninos? Hoy día se van a sentar a aprender conmigo Design Thinking. Pero alguien va a preguntarme, Shirley. Ya, muy, muy bonito escucharte, ¿no? Pero eso de qué proviene, ¿no? O sea, ¿quién lo creó? ¿Qué significa metodología ágil? Es por eso que estoy haciendo un pequeño preámbulo para que ustedes puedan abrir su mente y entender por qué es importante el design thinking. Toda metodología ágil está basada en el manifiesto ágil. Ok, ¿qué es manifiesto ágil? ¿Quién lo creó? Fue un grupo de desarrolladores de software que se dio cuenta que el mundo requiere algo diferente y crearon juntos el manifiesto ágil, ¿no? Con un enfoque en personas, ya no en procesos.
Eso viene a ser el árbol o la raíz de proyectos ágiles donde salen todas las metodologías ágiles, Scrum, Kanban y otras más. Ahora sí, entraremos a Design Thinking, al tema de hoy, ¿no? Al que Edison ha publicado, ha compartido, ha hecho publicidad al máximo. El tema más importante el día de hoy, el corazón, la protagonista del día de hoy, el Design Thinking, ¿no? Su nombre lo dice, un diseño que requiere pensamiento, ¿no? Un diseño para una persona que piensa, para un pensador, Design Thinking. Comenzamos. Una pregunta que todo se hace, ¿no? Ok, Design Thinking, ¿qué cosa significa? ¿Qué concepto es? En pocas palabras, es un proceso práctico de resolución de problemas que hace hincapié en lo que es más importante de una perspectiva de las personas afectadas o las que participan, ¿no? Por el problema y la solución. Y así también considera lo que es factible y económicamente viable. Traducción, en cristiano, es un proceso totalmente rápido que se basa en un punto, que un problema, algo rápido que tiene como objetivo resoluciones de problemas. Y lo más importante, desde el punto de vista de las personas que están colaborando, tanto como el problema y la solución, viendo que eso sí es realmente factible y tú lo puedes financiar, ¿no? Porque en Design Thinking debe ser algo novedoso, nuevo, pero dependiendo de tu punto de vista y si realmente tú lo puedes pagar. Ese es el concepto de Design Thinking. Antes de comenzar con el concepto y todo eso, es muy importante, ¿qué cosa? Entender una línea de tiempo, ¿no? Tenemos que conocer un poco de cómo empezó, por qué empezó, cuál fue, qué persona vio el problema y dijo, ¿sabes qué? Eureka, el día de hoy yo voy a crear Design Thinking. Un breve resumen de la línea de tiempo. Todo empezó en los años 60 en un intento de un diseño científico, ¿no? Donde se incluye el término wicked problem. Ok, ¿qué significa wicked problem? Si yo voy un poco al tema literal, sería problemas un poco raros, que no hay un porqué, no hay un origen, ¿no? Eso quiere decir, acá está el problema. Hay un problema que está bien definido, más o menos definido, y algo que el problema aparece y no sabes cómo apareció, qué hace aquí, no sabes cómo responder, estás nulo. Aquí en el año 60 apareció esos tipos de problemas. Imagínate, hace mucho tiempo la gente pensando, ¿y ahora qué hago con eso? Apareció el problema, ¿qué hago? ¿Me pongo a rezar? ¿Llamo a mi mamá? No. ¿Qué hago? Pusieron un término, weekend problems, problemas raros. ¿Qué pasó? Luego de 10 años, en el año 70, apareció ligeramente los principios, ¿no? Empatía, colaboración, creatividad y optimismo. Esos son los principios fundamentales en el design thinking, básico, ¿no? Son principios que son la columna vertebral del design thinking. 10 años después, en el año 80, cuando casi yo estaba naciendo, yo nací un poquito más, 80 ya, apareció una idea buenísima. Es el foco central, solución de problemas. Yo me imagino que en el año 80 las personas se sentaban así en grupo, ¿no? Así tipo Coliseo Romano, y pensaban, tengo un problema extraño que no tengo respuesta, solo Dios conoce. Luego, 10 años después, tengo que tener empatía, tengo que tener colaboración, debo usar mi cerebro y ser muy optimista para los problemas. Y año 80 dijeron, no, me voy por la raíz, me voy por las ramas y me pierdo. Entonces, mi foco central en la solución de problemas. Es problema, pienso y solución. Así se basó en el año 80. Luego, 7 años después, cuando yo ya nací, apareció el design thinking, que es comparado con la arquitectura. ¿Por qué? O sea, la gente dirá, no, solamente un ingeniero lo puede aplicar. No, 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 ni arquitectos, no, no, nada que ver. ¿Por qué fue comparado con la arquitectura? Porque es arte. El design thinking se considera una metodología hermosa,
arte, donde se usa la creatividad, así como un arquitecto para hacer planos, bosquejos o rasguños en portugués, ¿está? Así, tienes que colocar, ver más allá de lo evidente para poder usar el design thinking. Por eso se compara, que es como arquitectura, es arte, ¿no? Es una obra de arte. Entonces, cuando tú estás haciendo un design thinking, estás haciendo como un Picasso, un Van Gogh. Tienes que utilizar toda tu imaginación, tu creatividad, tu innovación, ir más allá de lo evidente, ¿no? O como hablaría en portugués, além, ¿no? Entonces, por eso se compara con la arquitectura. Ya, en el año 91 aparece IDEO. ¿Qué cosa es eso? Es una IDEO es una empresa a nivel internacional, ¿no? Yo estuve leyendo eso hace mucho tiempo y también el día de hoy para poder recordar un poco más. Es una empresa que coloca, el IDEO incorpora el design thinking a la corriente dominante. Ya las empresas lo están adoptando. Año 91, la gente dice, ya no. Ok, ya pensamos, problema, pensamiento, solución, hago la comparativa que es una obra de arte, hasta que IDEO piensa, dice, no, señores, el día de hoy lo voy a aplicar en mi empresa, ya para que ya lo pueda a nivel mundial comercializar y que la gente lo conozca, ¿no? Después, al año siguiente, aparece Richard Buchanan, ya publicó Wicked Problem in Design Thinking. Entonces, nuestro amigo Richard trae ese concepto del año 60, que el Wicked Problem, ya, y lo introduce al Design Thinking, ¿no? ¿Qué acontece? Entonces, esos problemas que antes yo no sabía cómo resolver, que quedaba en el limbo, me ponía a rezar o llamaba a mi familia, él te dice, prepárate, tranquilo, amigo. Ahora, ese Wicked Problem van a ser solucionados en Design Thinking. Y él publica, él hace todo un estudio, toda una pesquisa de cómo solucionar el Wicked Problem. Eso ocurre en el año 92. Y en el 2004, ¿no? Ya hace como casi 20 años, como 20, hace 19 años, aparece David Kelly, que dirige la creación del diseño de Hanson Plattner en la Universidad de Stanford, conocido como el D-School. A él se le considera la persona que, como el padre, como el creador, como el que ya lo coloca como un curso en la universidad, como algo que ya requiere quizás sea aplicado y que sea compartido con los futuros profesionales. Y ya él lo coloca ya en la Universidad de Stanford, ¿no? Como un instituto de diseño Hanson Plattner, que es conocido como el D-School. Gracias a David Kelly, ahora en las universidades, tanto pregrado y posgrado, ya se conoce más el design thinking. Y esa es la historia, una pequeña historia, ¿no? Años 60, 70, 80, 87, 91, 92 y el 2004. Y así, ¿no? Una de las metodologías ágiles, toda metodología ágil tiene un concepto básico, es que es la mejora continua. Cuando hablamos de mejora continua, ¿qué significa? Que, o sea, no se va a quedar atrapado en el tiempo, ¿no? Que en 2004 hacia 2023 no hubo cambios, ¿no? Cada año hay algo que pensar, hay algo que mejorar, hay que crear una matriz nueva, ¿no? Aparecen más problemas, más que problemas aparecen más desafíos, ¿no? Algo que te motiva a despertarte cada mañana, algo que te da adrenalina en la sangre. Son esos pequeños retos de la vida. Entonces, de 2004 hasta ahora ha habido transcursos, ha habido cambios de mejoras paulatinamente, ¿no? Pero esas son las cosas más relevantes del año 60 hasta el 2004. Ahora sí, señores, nos vamos con el área de creatividad. Un poco el área de creatividad. ¿Qué es creatividad? Por favor, antes de comenzar, ¿qué es creatividad? Me gustaría que las personas que el día de hoy me acompañen, por favor, me comenten un poco qué conceptos tienen de creatividad, ¿no? Ok, yo ya puse uno, que es pensar de forma original. Buenazo, ya está. Yo he puesto un concepto para poder escuchar a los demás también, ¿no? Porque según la Real Lengua Española, y saca tu diccionario, amigo mío, creatividad tiene un conjunto de definiciones que nos pasamos acá todo el día conversando, ¿eh? Entonces me gustaría un poco escuchar
¿qué conceptos ustedes tienen de creatividad? O si no, que me digan un ejemplo de creatividad. ¿Ok? Voy a dejar de compartir y ahora lo voy a escuchar a ustedes. Por favor. Edison, ellos pueden hablar, ¿no? Puedes compartir, Sí. habilitar. Ya, buenazo. Meninos, vengan. Por favor, fiquen a montaña, hablar conmigo, de hablar, de compartir. ¿Qué tienen ustedes de concepto de creatividad? ¿Qué es creatividad? Y si no tienen, díganme un ejemplo de creatividad. Ya. Ah, bueno, Isa, muy bien, las mujeres. Muy bien, Isabel. Isabela Karina, me encanta. Voy a leer, a ver. Vamos a leer, voy a dejar de presentar un poco, ¿eh? Tener buenas y tener nuevas ideas. Buenazo, buenazo. Cuidado, ok, voy acá. A ver, Isabela Karina me dice, la creatividad es la capacidad de generar ideas, soluciones, expresiones originales e innovadoras. Bravo, muy bien, creatividad, muy bien. Bueno, otra mujer, ¿qué más? Maricela me dice, tener buenas nuevas ideas. Gisela, nuevas ideas, buenísimo. Javier Hertz, la creatividad es pensada diferente. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué sería del mundo sin creatividad? Imagínate, continuaríamos. O sea, primero, ya no habría, no, internet, la magia de internet. Muy bien, a ver, Kaliska, habilidad fundamental para la innovación. Perfecto. Si tú quieres cosas nuevas, tienes que empezar a realizar actividades diferentes, ¿no? Piensa así, piensa así. Si quiero algo diferente, empiezo a hacer cosas diferentes. A ver, buenísimo, Juliana. Juliana Sheila, es plasmar un conjunto de ideas para algo único y llamativo. Perfecto. Muy chubón, menina, muy chubón, parabéns. Juan de Dios, concepto, la creación de algo nuevo a través de adaptaciones o mejoras. Muy bien, muy bien. Esa cosa yo quería. La creatividad. Hace mucho tiempo tuve un profesor de la maestría que me dijo, yo no puedo crear nada, todo está creado. Mentira. ¿Por qué? Siempre hay algo de mejorar, siempre hay una mejora continua. La creatividad es adaptación, como dijo mi amigo, ¿no? Adaptaciones o mejoras. Mira, por ejemplo, yo tengo ese pequeño controlcito para poder hacer mis palestras y mis capacitaciones y no estar haciendo clic, clic toda la vida. Eso lo compré hace 10 años en Perú. Dios santo, ahora ha aparecido algo alucinante, o sea, que era eso como un lapicero con una luz que solamente hago clic y cambió. La función es la misma, ¿no? La función es pasar los slides, ¿no? Y conocer un puntero láser, ¿no? Pero que se adaptó, como dijo mi amigo Juan de Dios, se adaptó a la mejora y ahora hay un super lapicero que hace de todo, puntero y láser. Buena, Gisela, es tener el chancho rosado volando. Gisela, yo te concedo la palabra y explícame, porque en mi mente, un chancho rosado volando, ¿qué más? Los elefantes volando también, ¿no? Imaginación, mi niña, imaginación. Carolina, la creatividad es ingenio, muy bien, y la capacidad para pensar fuera de lo establecido, fuera de la caixa, ¿eh? Nuevas soluciones y generar ideas. Las mujeres estamos arrasando, ¿ah? ¿Dónde están los meninos? Rubén, Almir, Michael, meninos, las mujeres estamos aquí on fire. Otro más. Javier. Javier, creatividad, acción de pensar y crear. Perfecto. Muy tubón. Otro más. John, hola a todos. Bueno, ya está viendo, ok, ya. John Espinosa, inventar fantasías. Ya. Muy bien, muy bien, muy bien. La creatividad es el momento que ustedes pueden utilizar, ¿no? Yo tengo una pregunta. Una pregunta así. ¿Ustedes se imaginan un mundo sin creatividad? ¿Alguien me puede decir qué acontecería, ¿no? Imagínate que la gente se hubiera quedado estancada en el año 60, ¿eh? Pensando en los waiting problems, ¿no? En los problemas raros. ¿Tú te imaginas cómo hubiera sido nuestra vida? No tendríamos internet. No habría, pues, el WhatsApp, no habría tantos cambios, ¿no? O sea, ficaríamos presos, ¿no? Así como un filme de blanco y negro tipo Charlie Chaplin. Así quedaríamos en oscuridad, ¿no? ¿Alguien me puede decir
Sí, por favor, si ustedes quieren hablar, meninos y meninas, fiquen a Montalle, ¿eh? Están habilitados para hablar conmigo. Yo no muerdo. Estoy lejos y yo más quiero compartir información. ¿Alguien me puede decir cómo se imaginan el mundo sin creatividad? A ver, o si no, escríbanlo. Por favor, meninos. No lo sé, creo que aburrido sería, ¿no? Buenazo, buenazo, Jean-Pierre. ¿Por qué aburrido? Cuéntame, dime un ejemplo. Pucha, supongo que las grandes personas o las personas que han tenido grandes ideas han tenido algo que las ha impulsado a llegar a eso, pues, ¿no? No sé, cuando se le ocurrió el tema de Einstein, el tema de la gravedad, le cayó una manzana en la cabeza. Manzanita. Era chivolo, tenía creo 23 o algo así. Entonces, cosas así, pues, ¿no? O cuando San Martín se le ocurrió el tema de la bandera del Perú, Ajá. se despertó y vio las, ¿no? Estas aves en el cielo, y entonces de ahí sacó la idea de la bandera. Y cosas así, ¿no? Han pasado situaciones así como para que uno despierte ese expertise en su mente, ¿no? Supongo. Muy bien, muy bien, muy bien. Imagínate la vida sin desafío. Entonces, la creatividad nace de los momentos menos pensados, ¿no? Como tú mencionaste, imagínate a Newton sentado súper chill debajo de un árbol y imagino él tranquilamente pensando, sabe Dios qué, y le cae una manzana. O sea, imagínate, ah, oh, me dolió. No, él dijo, oh, la gravedad. O sea, imagínate, o sea, en el momento, si ahí me cae una manzana, yo me asusto, ¿ah? Porque siento dolor. Pero él dijo, no, ¿por qué cae? La gravedad, ¿no? Y luego, pues San Martín, cuando vino ese tipo de aves con los colores, entonces. La creatividad está en los lugares menos pensados. La creatividad tiene algo en común. ¿Qué cosa quiere decir? Cuando aparece algún desafío importante, ¿no? O que llamamos a unos problemas, la creatividad. Hay un lema importante, ¿no? Que yo escuchaba mucho en Perú, que es: la creatividad peruana no tiene límites. O sea, nuestra creatividad ya va más allá, ¿no? Por lo tanto, un mundo sin creatividad es un mundo sin inspiraciones, sin nada nuevo, como dice Claudio. Ay, como dice Claudio, también Gisela. Aburrido de ver todo lo mismo, imagínate. Todos los días tú te levantas, ya serías como un zombie, ¿no? O sea, te levantas, voy a trabajar, voy al gimnasio, bueno, si voy al gimnasio, me siento, almuerzo, regreso, manejo, tomo mi bus, ¿eh? Tomo el metro. Siempre lo mismo. ¿Qué más dice? William, sin gusto, sin placer, sin emociones. O sea, tu vida transcurre sin emociones, como dice la canción. Buenazo. O sea, ¿eso significa sin creatividad? Olvídate, amigo. La creatividad está para todo, no hay para el trabajo, para la educación, para el mundo. ¿Por qué hago énfasis en la creatividad? Porque Design Thinking es creatividad. O sea, su mente tiene que romper los esquemas. Acá coloca. Pues amiga Isabel Karina, un mundo sin creatividad sería monótono. Muy bien, menina. Predecible. Carecería de avances significativos. La creatividad es la fuerza impulsadora detrás del progreso y la innovación en todos los aspectos de la vida. Mira, una cosa importante que yo siempre comparto en mis capacitaciones, ¿eh? Cada ser humano tiene que tener, para poder tener una vida feliz, una vida agradable, una vida con, tiene que tener aspiraciones, ¿no? Proyectos, ¿no? Como decía mi amigo Arnold Schwarzenegger en su vida, ¿no? En su vida que apareció en Netflix, él decía, le preguntan a él y le dicen, Arnold, tú eres millonario, tienes todo en esa vida, has incursionado en la política, has sido fisiculturista, deportista, ¿no? ¿Qué has hecho en películas, en política? ¿Eres empresario? Dios, te falta vida para poder gastar toda tu fortuna. Y él sabe lo que mencionó. Le dijo, ¿cuál es el secreto ahora que estás aposentado, ¿no? Que estás jubilado? Él dijo algo muy importante. ¿Qué es lo que dijo? Él dijo, para que tú te vaya bien la vida, tienes que sentirte útil, tener un proyecto, levantarte cada mañana y pensar, ¿qué voy a hacer hoy día con mi vida? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a usar mi creatividad? ¿Cómo voy a usar mi innovación? ¿Eh? Imagínate un mundo donde las personas hacen lo mismo.
Muy bien, Félix. La necesidad. Muy bien, muy bien, muy bien. Parabéns. Imagínense, chicos. Ustedes tienen que amanecer cada mañana y pensar qué cosas voy a hacer el día de hoy, cómo voy a ser mejor, cómo voy a usar mi design thinking, qué voy a mejorar. En la filosofía japonesa se llama el ikigai. El ikigai significa cuál es la motivación que yo me levanto cada mañana. En mi caso, a mí me gusta ir al gimnasio. O sea, me levanto a la yo fanática, ¿no? O sea, no tengo el cuerpo perfecto, pero yo sí insistente soy. Me levanto en la mañana muy temprano, me voy a la, acá en portugués, a la academia, me voy en la mañana, hago mi, yo que hago máquinas, tengo toda una rutina, y luego entro a hacer biking, así cantando y bailando con todo el mundo, ¿eh? Mi motivación. Cuando hago eso por las mañanas, yo me siento bien. Yo acá trabajo, entro en proyecto, hago reuniones, dicto clases, entonces eso me motiva. Las personas de aquí, si quieren utilizar bien el design thinking, no se pueden quedar solamente escuchándome en teorías y compartiendo o leyendo información. Tienen que empezar con una motivación. ¿Por qué? ¿Por qué lo hago? ¿Cuál es el motivo, la razón que yo me levanto cada mañana? Por eso, entonces, con ese pequeño hincapié, podemos continuar con nuestro concepto de design thinking. ¿Ok? Voy a compartir mi pantalla, ya leí todo. Gracias a todos por sus comentarios. Gracias, Jean-Pierre. ¿Jean-Pierre o Jean-Pierre? Yo falei mai, falei juin, seu nome, Jean-Pierre. Gracias por. Jean-Pierre con Go, Jean-Pierre. Jean-Pierre, está bon. Perfecto, gracias. Gracias por. Chicos, así como Jean-Pierre, por favor participen. Voy a seguir compartiendo mi pantalla ahora con un par de conceptos más de design thinking. Vamos aquí, pantalla completa. Compartir. Vamos a ocultar un poco aquí y comenzamos. Da, buenísimo. Creatividad e innovación. Como dijo, pensar de forma original. Buenísimo. Innovación. Generar valor para las personas. Imagínate, tuve una reunión con tus colegas de trabajo, tus colegas de universidad, ¿eh? O tu empresa también, y te piden, ok, ¿sabes qué? Quiero que seas creativo. Innovación, ¿no? Generar valor para las personas. En un mundo globalizado, tú puedes tener una pared llena de títulos, ¿eh? Muchos estudios, experiencia, pero ahora la creatividad va más allá. Las empresas quieren personas creativas ante un problema, que den soluciones. Por eso que ahora en el mundo, como mencionó Edison, la metodología ágil, o sea, ser gestor, un gestor agilista, ¿eh? O un gestor en agilidad, tienes que tener un punto a favor, la creatividad y la innovación. Curiosidades, así, impartiendo datos con las personas presentes. ¿Ustedes sabían que en la niñez, contando de un rango de 3 a 5 años, el 98% de los niños de ese rango son creativos? O sea, tienes a un sobrino, hijo, hermanito de esa edad, olvídate, tienen una creatividad que va más allá del vidente, ¿no? O sea, yo tengo un vecino, un pequeño niño al lado de mi casa, la frente de mi puerta. No, esa crianza tiene una creatividad para hacer travesuras alucinantes, ¿eh? Pero creatividad es creatividad, ¿no? Uno usa creatividad para lo que sea necesario, para su beneficio, ¿no? Entonces, los niños tienen una creatividad alucinante, ¿eh? Pueden ver en una caja de cartón hacer una nave espacial. O sea, es como, imagínate que alguien pueda ver en una caja de cartón un Mercedes, ¿no? Si tú tienes ese rango de edad, tu creatividad es casi al 100%, ¿eh? Aprovecha a los niños porque ellos tienen las mejores respuestas para problemas diarios. Otra curiosidad, en la infancia. Acá viene el problema. Tú vas creciendo y tu creatividad va muriendo. Entonces, que llega un punto que eres un zombie. Llegas al trabajo, me levanto en la mañana, ¿eh? Tomo desayuno, trabajo. Bueno, en el rango de acá manejo o tomo bus, tomo taxi, ¿eh? O tomo metro, cualquier que vos se fique en la montaña, ¿eh? Entonces, ok, me levanto, trabajo, almuerzo, regreso, duermo,
Entonces ya poco a poco va cayendo. Imagínate ahora, en la infancia, solo el 80% de los niños de 10 años son creativos. Decayó. Ahora, otra curiosidad. No, o sea, los adolescentes, ya los adolescentes adolecen, ¿eh? Ellos ya, los meninos de 15 años, adolescentes, solamente el 12% es creativo. Ahora viene la promoción mía, adultos, ¿eh? Solo un 2%. ¿Y qué pasó con lo demás? Se quedaron los niños, se quedaron, pero tranquilo. Por eso apareció la metodología ágil, por eso estamos aquí escuchando el design thinking, ¿eh? Para poder ser ese 2% de adultos que tienen la creatividad. La creatividad. Ahora sí, voy a hacer un pequeño hincapié del design thinking antes de entrar a un tema aquí. Pensamiento design, y aquí nos vamos a quedar para la ronda de preguntas de ustedes, ¿eh? Ok, rápidamente, un pensamiento design. ¿Qué cosa? Acá hay dos tipos, ¿eh? Uno es aplicar un ser design thinking y tener un pensamiento de diseño. ¿Qué te va a ayudar a ti? ¿Qué cosa te va a ayudar? ¿Por qué es importante, ¿eh? Porque va a ser de un enfoque de innovación y creatividad. Lo más importante. También, colaboración y co-creación. ¿Qué significa eso? Que cuando tenemos este pensamiento de diseño, trabajamos en equipo, en conjunto, sino co-creación. Recuerden, en las metodologías ágiles, ya sea Kanban, Scrum, Canvas Business, ¿eh? O Design Thinking, todo se basa, OKRs también, ¿eh? Todo se basa en la colaboración y co-creación. Por eso acá puse una imagen, ¿no? De un menino bonitinho, ¿eh? Con un grupo de meninas, y él está conversando, diciendo, chicas, tengo una idea importante que va a cambiar el mundo, ¿eh? ¿Por qué? Porque tiene un pensamiento de diseño, que es colaboración y co-creación. Luego tenemos soluciones de problemas e innovación. ¿Qué significa? Lo que yo mencioné hace un momento. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es que tengamos la creatividad profesional y personal para solucionar problemas. Actualmente, en un mundo que está rodeado de profesionales, ¿eh? A nivel mundial, que rompen esquemas, lo que más importa es cómo tú soluciones el problema, tu inteligencia emocional. ¿Y eso qué tiene que util eso qué, qué utiliza? Tiene que utilizar creatividad, ¿eh? Innovación, un pensamiento de diseño, ¿no? Entonces, no solamente tienes que dar una solución, sino tienes que darle un valor agregado. ¿Y cuál es? La innovación. Tienes que tener respuestas diferentes para problemas que pueden ser los mismos o puede ser el working problem, ¿eh? Problemas que no. ¿Cómo aparecen? No, no lo sé. ¿Pero tiene que ser solucionado? Sí, tiene que tener una solución. Y acá viene, ¿no? Por último, cambiando mentes, ¿eh? Cuando uno cambia mentes, ¿qué es lo que pasa? Acá yo voy un poco a retroceder a la presentación anterior. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que yo mencioné algo importante, esas curiosidades? Imagínate que estamos fuera del 2% de creatividad de adultos, ¿no? Y tenemos un problema en el trabajo, ¿eh? Un problema no, un desafío en el trabajo. O la universidad, o nuestra empresa, ¿cómo lo solucionaríamos? Entonces, en ese momento es donde aparecen nuestras ideas. Ahora sí, público, voy a hacer preguntas para que ustedes puedan responder a que están acá el día de hoy acompañándome, ¿no? Quiero que me cuenten, quiero que compartan, piensen, algún desafío que han tenido. Y que han dado una solución creativa. Ya sea en casa, ¿eh? En casa, ya sea en el trabajo, ya sea en la universidad. Quiero escucharlos a ustedes, ¿no? Quiero que me cuenten un pequeño problema que han tenido un desafío. Problema no, olvidémonos del problema, ¿no? Olvidémonos. Cuando hablamos de problemas, tenemos que cambiar el chip. No, hay que colocarnos, como sea el profesor de la universidad,
Shirley, o problemas no. Delete en tu mente, coloca desafíos, retos, emociones, adrenalina. ¿Cómo lo solucionas? Voy a dejar de compartir. Y vamos a ir aquí a Google. Ok, meninos, comenzamos, ¿eh? Meninos y meninas, cuénteme, por favor, cuénteme algo importante, cuénteme algo de un tema que ustedes han tenido que resolver con mucha creatividad. ¿Ok? Los escucho o los leo. Yo prefería que hablen, pero si quieren escribir, yo los leo. Gustavo, Michael, Rubén, John, no sé, acá hay personas que yo no puedo leer todos. Cuéntenme, compartan, ¿no? Compartan conmigo. Estamos aquí, no nos conocemos, es el momento que ustedes tienen que brillar. Pregúntenme, pregúntenme mucho, ¿eh? Pregúntenme cosas. Es una consultoría, pues, de Design Thinking de grasa, ¿eh? Pregúntenme, sin esa voluntad de hacer todo tipo de consultas, dudas, ¿eh? Ejemplos. Yo los escucho. Y también me cuentan un poco de un episodio que han tenido, ustedes han pasado y que han dado. Perfecto. Claudio, a ver, Claudio, un nombre rápido, Claudio. Ok, donde trabajo había problemas en el reporte de vida de fuerza de ventas. Lo he vivido, lo he vivido. Esa oportunidad armamos un equipo de la fuerza comercial y la administrativa para poder ver los problemas y soluciones. Los inconvenientes mediante empatía, test y aplicación. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ustedes ya conocían un poco el design thinking, ¿eh? De manera empírica, ¿eh? Conocían un poco porque usaron empatía, test y aplicación. Muy bien, Claudio, muy bien. ¿Y cómo te fue? ¿Le fue bien? ¿Hubo una buena respuesta? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, disculpa, tenía problemas con el micro. Buenísimo, Claudio, Sí, cuéntame. ¿qué tal? Buenas noches. Sí, de hecho, fue bastante, un poco largo, porque no teníamos experiencia justamente en el tema de design thinking y pues en ese punto también la gerencia, bueno, el entorno que trabajábamos era bastante lento, por decirlo, y obviamente eso contrasta bastante de las metodologías que bueno, que se aplican dentro por ejemplo, el design thinking. Lo que hicimos fue justamente eso, de empatizar, de saber por qué, por ejemplo, la fuerza de ventas no registraba una visita en el momento que la realizaba y por qué, por ejemplo, personal administrativo solamente se guiaba de la data que estaba colgada en el sistema y eso es lo que reflejaba en sus reportes y obviamente la data salía totalmente distorsionada. Entonces, como le comentaba, hicimos un pequeño equipo acerca de las inquietudes que tenía el equipo comercial. Uno de esos era la aplicación que ellos registraban la visita, que era muy lenta. A veces iban a lugares muy lejanos donde no tenían internet y obviamente no podían registrar una venta. Otro es que tenían muchas visitas por hacer en el día y a veces no registraban todo. Lo único que hacían internamente o mentalmente era como anotarse mentalmente, ¿no? Como visité a tal, 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 tal cliente e intentar hacerlo en la noche, pero todos somos humanos y a veces se les olvidaba y obviamente cuando salió el reporte de visitas era como, oye, pero yo sí visité a ese cliente y ¿por qué no reportaste? Entonces, pudimos agilizar la aplicación, hicimos que tengan lapsos de tiempo para poder reportar y al menos de esa manera pudimos solucionar y pues tanto la fuerza de ventas y la parte administrativa estuvieron un poco más contentos y la data también fue fiable, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, Claudio. O sea, aplicaste el design thinking, ¿no? Yo sé que al principio una metodología ágil, pues a veces hay tienes que cambiar la mente, ¿no? Y como tú mencionaste, no estaba preparado tanto para eso. Pero desde que tú me dijiste que aplicaste empatía de poder entender, ¿no? Y dar esos pequeños lapsos para que las personas comerciales puedan reportarse, ¿no? Porque hay lugares, como tú mencionaste, que no hay internet. Entonces ellos van, colocan, o sea, colocan. Yo imagino, yo he trabajado en ventas, no, imagínate. Entro al lugar, yo trabajé en ventas de Perú, yo viajé por el Perú. Iba a empresas, me fui a Arequipa, me fui a Cusco, Puno, ¿no? Cuando yo tenía veintitantos años, ¿no? Y en esa época no era tan moderno como
como ahora, ¿no? Lo que yo tenía que es ir a un reporte, por ejemplo, yo iba a Incalpaca, yo fui a Incalpaca a varias empresas, yo tenía una hoja, pues imagínate, yo ya soy un poco vintage, ¿eh? Yo iba con una hoja, ¿eh? Yo iba con una hoja y apuntaba, ¿no? O sea, día uno, es tipo el diario del vendedor, ¿no? Día uno yo visité la empresa de Incalpaca, ¿eh? En Arequipa. Luego me fui a Puno. Entonces, pero ¿qué acontecía? A veces yo, lo que tú dijiste, a veces yo me olvidaba, porque la memoria es frágil, y solo, yo visitaba cuatro o cinco clientes, ¿eh? En Arequipa o en Puno, también en Chiclayo. Y cuando ya yo tenía que pasar al head comercial, Claudio, él me decía, Shirley, tú no fuiste a ver a tal empresa, ¿no? Aquí hay una importante, que era Baby, King Baby Alpaca, ¿eh? Que me decía, oye, Shirley, ¿no fuiste? No, no, yo sí, jefe, sí he ido. No, pero Shirley, no lo pusiste. No, no. Gracias a Dios que en esa época, pues yo tenía, no tenía el iPhone moderno, pero tenía una foto ahí, y a mí me gustaba mucho documentar. Lo que yo iba era al lugar de la loya, cuando iba con el cliente, yo tomaba un selfie o una foto, ¿no? Con mi teléfono, pues en esa época un poco antiguo, un Motorola creo que tenía, y tomaba una foto, ¿no? Y yo colocaba en mi agenda, ¿no? Visité a tal persona, hablé con tal gerente, ¿no? Con tal gerente, hicimos una reunión de 1 hora y cuarto, conversaba bonito, me hablaba sobre las historias y todo. Era buenísimo, pero el tema de ventas requiere como tú mencionaste, ¿no? Requiere una unión del equipo administrativo, el equipo comercial, ¿no? ¿Por qué? Porque somos personas trabajando, no somos máquinas. Y la memoria es selectiva. La memoria solo recuerda lo que a ella le interesa. Nada más. O sea, lo que a ella me importa se queda en mi disco duro. El resto se olvida. Entonces, en esa época, pues yo pegaba fotos, ¿no? Oye, entonces me dijo, Shiro, no fuiste a ver esa empresa. Le digo, cuidado, jefe, yo sí fui y sacaba mi Nokia. Ya, acá está, buenazo. Fui, me dijo, ¿por qué no apuntaste? No, me demoré, porque cuando iba al cliente, yo tenía que ser obviamente comercial, ¿no? Yo tenía que conversar con ellos, poder de persuadir, ¿no? Para que me compren, obviamente, ¿no? Mi producto. Y también. Y tener empatía y simpatía, que ya lo hablaremos más adelante, porque la empatía es la base del design thinking. En la próxima clase ustedes van a ser mejor empáticos que ahora. Van a poder diferenciar entre empatía y simpatía. Y el design thinking radica en algo importante, de pensar cómo piensa la otra persona. Es como se sería es ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Pensar. O sea, ¿qué no me gustaría que a mí me hagan? Lo mismo, empatía, entender a los demás. Entonces, Claudio, parabéns por tu ejemplo. Me hiciste recordar mis épocas de vintage, ¿eh? Cuando tenía veintitantos años y vivía en Perú y estaba en el área comercial. Y comercial requiere paciencia, porque imagínate, caminas como loca viendo a todos los clientes y tienes que hacer tu reporte, ¿no? Tu reporte, te olvidas, ¿eh? Entonces, la memoria es frágil, frágil y selectiva. Buenísimo. Meninos, por favor, otro ejemplo más. Gracias, Claudio. Otro ejemplo más, por favor, los escucho. Le digo si tiene un ejemplo, yo les puedo dar una solución, una idea de mejora. Estoy aquí para compartir con ustedes. Estoy aquí para que ustedes puedan compartir sus problemas, ¿eh? Bueno, como psicología, ¿no? Sus pequeños problemas, ¿no? Sus desafíos laborales y dar una solución en conjunto. Recuerden. Las soluciones creativas son mejores en grupo. ¿Por qué? Porque uno da una idea, otro da idea A, idea B, idea C, y luego armamos un Frankenstein y sale una cosa maravillosa. A ver, meninos o meninas, por favor, díganme otro ejemplo, o lo pueden hablar, o lo pueden escribir, de una situación que ustedes han tenido que ser creativos, ir más allá de lo evidente, ¿no? Quebrar la caixinha. Así fala en portugués, es quebrar la caixinha, ¿eh? ¿Os escucho? Por favor, el ruido de ustedes ya agobia mis oídos, ¿eh? Ya, buenísimo. Patricia, una menina. Ya. Hola, buenas noches. Mi nombre es Patricia. Un placer. Te comento, yo tuve un desafío cuando ingresé a una empresa. Yo lo que es el área de créditos y cobranzas, me Brazo. dedico al área de créditos y cobranzas, Ajá. y estaba gestionando, entré como analista.
pero jefa, no había jefe de créditos y cobranzas, entonces Tú eras directamente yo tú. tenía el trato con lo que es el jefe de finanzas. Como analista comencé a ver el tema de que por qué la una cartera morosa bien amplia, entonces tuve que analizar todo el proceso, sus procesos, cómo era el trabajo, cómo habían venido trabajando ellos y, o sea, me llevé una sorpresa porque ellos trabajaban empíricamente, o sea, no tenían política, tenían procedimiento y lo que me tocó es tratar de poder coordinar con las otras áreas, porque si bien es cierto, el área de créditos y cobranzas tiene que ver bastante con el área comercial. Sí. Entonces, y siempre el área comercial a veces es un poquito reacio a ponerles reglas, a ponerles políticas, entonces como que se hace un poco complicado. Lo único que, bueno, yo traté de hacerlo es buscar el momento oportuno. Comencé a recopilar información, cómo era su trabajo de ellos, cómo venían haciéndolo. Y como indicó el compañero anterior, Claudio. Claudio, necesitamos empatía, ¿cierto? Necesitamos tener empatía con la gente. Entonces comencé, traté de ganarme a la gente de ventas, Sí. conversando, tratando de darle algunas sugerencias, cómo daban el crédito ellos, cómo trataban a sus clientes, y le daba algún apoyo, siempre por ahí una que otra, qué otro apoyo les daba para que ellos puedan, mira, oye, pero ¿qué te parece si aseguras tu crédito de esta manera? O pásame la voz, yo te puedo acompañar, vemos cómo, qué tal es la empresa, lo analizamos en ese momento y cerramos la venta. La idea es que ustedes vendan, pero yo también asegurar mi crédito. Y poquito a poquito comencé a entrar con ellos hasta que pude lograr hacer yo misma, crear mis políticas del área de créditos y cobranzas. Lo presenté a la gerencia, me lo aprobaron, entonces hice mi PowerPoint, porque en ese momento yo trabajaba con mi PowerPoint, hice mi Hasta presentación. ahora lo usamos, Patricia. Yo, PowerPoint para el mundo. Yo, mi PowerPoint, ya mi USB, ¿eh? Y pronto, ¿no? Para presentar. Sí, Muy ahí mi presentación, todo, y le dije, chicos, ¿qué les parece si les hago una capacitación para que ustedes puedan conocer? Porque yo les hablaba de lo que era la letra, cómo podíamos, o sea, instrumentos financieros que nos ayuden a asegurar nuestro crédito. Entonces me decía, no, me dice, bueno, nosotros no trabajamos así, no, pero sería bueno. Le digo, mira, porque es más fácil. Y yo también les trataba de explicarle para qué servían los instrumentos financieros. Y por esa razón, tuve que hacer esa presentación, ¿cierto? Y les dije a ellos, ¿qué tal si les hago una capacitación? Oye, oh, hasta que por ahí no faltó uno. Patricia, chévere, sería bacán que nos expliques, que nos enseñes, también nos ayuda, nos complementa nuestro know-how, me dice. Y bueno, y por ahí comencé disimuladamente, como dicen, pues cierto, traté de innovar unos sistemas ahí y crear políticas y que no los afecte directamente, porque si yo iba, oye, ¿sabes qué? Te presento estas políticas y tienen que aceptarlo, o sea, me lo iban a rechazar. Sí, imperativamente no lo iban a Claro, aceptar. no, y con la gente de ventas hay que tratar un poquito, ser más empáticos porque ellos piensan que uno a veces no quiere que, ¿cierto? Nos ven como una traba, pero Claro, no es sí. así. Entonces nosotros comenzamos ya, comencé a hacer esas capacitaciones continuas. ¿Y para qué? Me ayudó un montón porque eso me ayudó a reducir mi índice de morosidad. Al final del año,
bajó tremendamente nuestras cuentas por cobrar, o sea, morosas. Y de verdad que fue, para mí, fue un gran logro porque no esperé que iba a tener esos resultados. Tenía un poquito de duda porque a veces, como le vuelvo a repetir, a veces la gente rehace a los cambios. Entonces, tenía que ver la manera de cómo tratar de que ellos también me entiendan, por qué se pide ciertos requisitos, ¿verdad? Porque a veces dicen, no, pero ¿por qué tantos requisitos? Esa empresa es grande y todo. Pero bueno, como dicen, hasta las torres se cayeron, entonces, imagínense. Ahora un crédito no se va a caer. Claro, Patricia. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo sé. El área comercial siempre dice, somos el... Yo trabajo en el comercial, ¿no? Y yo decía, soy el corazón de la empresa y yo traigo dinero. Porque si yo no vendo, pues no entra dinero, ¿no? O sea, puedo tener la mejor área, puedo tener la mejor área administrativa, la mejor área financiera y todo, pero si yo no me muevo, pues, sin... o sea, muy lindo tú, pero quien trae todo, pues el área comercial. Entonces, muy bien, Pati, muy bien. Tuviste... Aparte de empatía, tuviste una delicadeza, ¿no? De poder hacer estos cambios, tintín tin, por tintín, ¿eh? Poco a poco. O sea, no imperativo. Porque, ¿qué es lo que pasa? Imagínate que yo venga y sabes que diga, ¿sabes qué? Tú tienes que aplicar eso, una política, una misión y visión. ¿Sabes qué? Yo te diría, pues yo pondría mi cara de pocos amigos y te diría, ¿sabes qué? Muy lindo, Pati, pero ¿sabes qué? No va. Pero tú... Siempre hay, es que el ser humano, de manera instintiva, tiene curiosidad, ¿eh? Tiene curiosidad allí, ¿eh? Si tú colocas tus técnicas y con la confiable, ¿no? El PowerPoint, la diapositiva, los slides, ¿eh? Como falan en portugués, es a presentación. Entonces, cuando tú muestras eso a la persona, tú lo motivas, ¿no? Y sabes qué, mira, tú vas a ganar. Es una negociación colaborativa. Gana, gana. No pierde. Tú ganas tu venta, tú aseguras tu venta, ¿eh? En el área comercial, y yo aseguro la parte financiera, ¿no? Y tengo mi crédito, todo bonito. Entonces, ganas tú, gano yo. Es un orden. Lo que yo siempre aconsejo en empresas, que yo sincera, Pati, me han llamado empresas que de verdad, cuando empecé a trabajar en Perú, trabajé con empresas del norte, mi familia de Trujillo. Entonces, trabajé con empresas del norte que me decían... Vengas, ingeniera. Yo iba, pues yo soy positiva, yo quería cambiar el mundo. O sea, yo, Superman, ¿no? Superwoman. Entonces yo me fui a empresas que no tenían nada. O sea, tenían su base, tenían su línea de procesos muy bonitas, todo muy lindas, pero no tenía nada. No tenía mando de operaciones, no tenía mando de responsabilidades, ni misión ni visión. Ganaban dinero, sí, pero no conocían nada, lo más importante, ¿no? Entonces ahí es un proceso que tiene que ser un cambio paulatino. Y lo más complicado no es elaborar un documento. El documento lo puedo elaborar, lo mando a elaborar, lo copy-paste, pues coautores, lo copio de otra empresa, lo descargo por PDF. No, señores, lo más complicado es que la persona que te escucha, que la persona que va a utilizar, la persona que realmente es vital, ese manual de operaciones o ese manual de responsabilidades, lo ponga en práctica. Entonces, Patricia, parabéns, muy bien. Me parece excelente que hayas compartido, voy a poner tu corazoncito, ¿no? Que hayas compartido con todos los acá presentes, con todos los presentes, la parte más importante que es tu experiencia, ¿no? Aquí me imagino que tiene que ver muy bien, Edith. Acá, un santo corazoncito, yo aquí estoy, está un poco engrasado acá, está. En mi reacción voy a colocar un aplauso, un clap, clap, ¿eh? Buenísimo. Gracias, Patricia. Y ahora, antes, ya falta un poquito que terminamos, me gustaría, por favor, escuchar un último comentario, ¿vale? Un último ejemplo de cualquier persona que está aquí escuchándonos de cómo un problema no, desafío. Olvidemos de palabra problema afuera, de la mente, ¿vale? De un desafío y cómo lo hemos enfrentado, ¿no? Con una solución novedosa. Y escuchamos a Claudio. Gracias, Claudio. A Patricia, gracias, Patricia. Ahora invito al público que está aquí y que nos cuenten a todos, por favor, un desafío y una respuesta innovadora o creativa. Si no lo pueden escribir, yo lo puedo leer también.
No hay problema. A ver, voy a ver así al azar, ¿no? Porque yo no puedo ver mucho porque estoy aquí leyendo. ¿Cuál tenemos nada más? Acá tenemos a Rubén, a Michael, a John y más personas. Por favor, meninos, antes de terminar, quiero una. Me encantaría escucharlos con un caso más, un desafío y una respuesta, una solución innovadora, creativa. Si no, hay gente, Edison va a comenzar a contar una historia antes de terminar de un problema, pues, de algo desafiante, ¿no? Bueno, ok, yo voy a cerrar con un caso de la vida real, ¿no? Con un desafío que yo tuve. Vale, yo ese desafío es buenísimo, ¿no? Ok, eso se remonta en la época de pandemia, ¿vale? Cuando llegó el COVID. Cuando llegó el COVID, yo estaba trabajando yo había venido acá a Brasil a estudiar y a trabajar, ¿no? Y me invitaron a un proyecto de México, en Monterrey. Entonces, imagínate, ¿no? Una peruana que vivía en Brasil, que trabajaba en Monterrey, en San Pedro. Me llevaba una empresa muy bonita, todo, que es Softis, que creo que hay en Perú, trabajé para ellos también. Es una empresa de papel higiénico y cuidados personales, que tiene en toda América Latina y América Central, muy famosa. Yo trabajé para ellos como consultora. Me dijeron, Shirley, vente por aquí. Yo feliz me fui en enero, febrero, pandemia. Mi trabajo era, pues, visitar plantas. Ellos tenían tres plantas en todo México. Tres en Monterrey, no, cuatro tenían, tres en Monterrey y uno en México DF, en Valle de México, le decíamos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Yendo aquí, cerraron fábricas, cerraron plantas, cerraron todo, porque obviamente, ¿no? Pues salía, pues, y era un brote totalmente radical y peligroso de COVID, ¿eh? Yo tuve que continuar con el proyecto con una idea novedosa, ¿no? El problema era el ambiente del COVID, ¿eh? Complicado. Y mi solución fue esa, ¿eh? ¿Qué es lo que hice, ¿eh? ¿Qué es lo que hice? Yo lo que hice fue, en esa época no estaba muy aceptado usar reuniones online, pero no, la gente de planta, pues no es muy favorable de colocar un teléfono y hacer un seguimiento. Imagínate, pues no, imagínate el operario haciendo un selfie y haciendo todo el proceso. No, no era positivo para nada. ¿Qué fue? Yo hablé antes de la pandemia. No sé cómo se me ocurrió crear un grupo en WhatsApp, hay mucha información. Creamos, como yo tenía que viajar mucho, le hicimos un grupo en Teams, ¿eh? Con todas las personas, con todos los gerentes de planta y también con los gerentes de línea, y conversábamos, ¿eh? Y cuando llegó la pandemia, todo mudó. Ya no iba a plantas y comenzamos a hacer reuniones semanales, los días viernes, muy temprano. Temprano te hablo, pues, a las 7:30 de la mañana, ¿no? ¿Por qué? Porque en planta, pues, normalmente se hacen los dailies o esos tipo coach por las mañanas para que todas las personas, la gente de producción, entre, pues, ágil, feliz, ¿no? Y con todas las instrucciones en la cabeza. Fue positivo, muy positivo. ¿Por qué? ¿Por qué fue positivo? Porque en ese momento, cuando la fábrica nunca cerró, imagínense, pues eso fue el boom del papel higiénico. Entonces, ellos hacían papel higiénico. Entonces, eso fue el boom. O sea, tu pandemia y yo con papel higiénico. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Aumentó la producción. Lo que hice fue, yo le daba pautas a toda la gente de los colaboradores de las plantas, ¿eh? Vía online. Ellos lo implementaron, como consultoría, implementaron las mejoras de Six Sigma y de las 5S, la filosofía japonesa, apliqué con ellos. Entonces, fue bueno, ¿por qué? Porque como hubo un aumento de producción y mi equipo y yo le dimos ideas de mejora, ellos disminuyó la merma, disminuyó la parte de el tiempo de, disminuyó mucho el tiempo de máquina parada también, ¿no? O sea, muy ingenieril, y aumentó. Fue alucinante porque fue mi área, fue el área de producción que no se vio afectada
para nada con el tema de COVID, ¿eh? Al contrario, hice que ellos hagan en las paredes tipo capacitaciones, pongan las 5 S, selección, orden, limpieza, mantenimiento y disciplina, a toda la parte operaria, ¿no? Y fue lo caso, porque la gente me decía, Shirley, mientras yo no puedo viajar, pues tú estás aplicando tu metodología muy bonita, ¿no? Para ti era un inconveniente y para mí fue un momento de voz, ¿no? Un momento de voz y oportunidad. ¿Por qué? Porque papel higiénico en el mundo, la área de producción nunca bajó y yo he aplicado tecnología de las 5 S, ¿eh? Un poco de TPM. O sea, eso fue para mí algo creativo, ¿no? Hasta ahora, pues gracias al proyecto, yo viajé mucho porque me llamaron para otras empresas, ¿no? Aplicando ese proyecto. O sea, para mí fue el mejor proyecto que tuve, que acá en Brasil me diferenció y me felicitaron por eso. Así que como Patricia, como Claudio, yo tuve que aplicar mucha empatía, entender a la persona, entender que trabajaba con personas, con colaboradores, no con máquinas, ¿eh? Ninguna máquina va a poder suplir a un ser humano. Entonces, la línea de producción estaban basadas en personas que tenían días buenos, que tenían días malos, que teníamos que tener empatía, simpatía, colaboración, tener ideas creativas, innovación, para que ellos no puedan bajar en la producción. Porque imagínate, si ellos bajan la producción y se quedan en México sin papel higiénico, en plena pandemia. Así que para mí fue la mejor idea y fue el boom en su época de pandemia. ¿Vale? Ok. Edison, para mí la clase ya avancé según mi cronograma, ¿eh? Por favor, si tienen alguna pregunta, una duda de la clase, me la pueden decir ahora. Porque creo que Edison va a dar a las últimas indicaciones antes de terminar nuestra clase, ¿no? Así que si tiene alguna duda, pregunte. Es un momento o callen para siempre, ¿no? O callen hasta mañana, que mañana nos vemos en otra clase más. Así que alguna duda, alguna pregunta de la clase, ¿qué esperan? Todo claro. Buenísimo, Isabel. Todo claro. Más claro que el agua, ¿eh? ¿Todo claro? Meninos, meninas. No, Sagiados, meninos no falan, ¿eh? Daily, tabón, charla de 5 minutos, tabón, tabón, las charlas, muy tubón, muy tubón. No, acá los meninos no falan mucho, ¿eh? Fican así, hasta ahora las meninas están, no sé, van alem, ¿eh? Hasta ahora las chicas hablan bastante y los chicos todos coimiditos. Todo claro. Carolina, muchas gracias. Ahora voy a darle un Edison, creo que tú tienes que dar algunos tips, ¿eh? Algunas indicaciones para la próxima clase. Ok, gracias a todos por escucharnos. Ahora doy palabra a Edison. Muchas gracias, Shirley, por tu presentación. Fue una brillante introducción de lo que vamos a ver el día a partir del día de mañana hasta el día viernes. Solo para recordar que las clases son todos los días, ya los que están decididos participar, los que se dan el tiempo para participar, entendemos que muchos de ustedes trabajan y no les da el horario, o de repente no encaja con su rutina por las noches, ¿no? No hay ningún problema porque siempre vamos a grabar las clases y las vamos a transmitir también por YouTube. Entonces, esos enlaces, tanto la grabación de por Meet y del YouTube, va a estar en el aula virtual, que es el repositorio que estamos utilizando para esta primera versión, ¿sí? Entonces, para los que no están familiarizados con el aula virtual o con el Classroom, ahora les voy a mostrar una pantalla para que puedan ustedes ver a qué me refiero. Por ejemplo, este es el aula virtual. Ustedes cuando le vamos a pasar el enlace, al momento de pasarles el enlace, usted les va a llevar directamente a esta parte. Acá, a esta parte. A ver. Un ratito. Y ya, aquí está. Les va a llevar a esta parte. Y aquí están ya las cuatro tarjetas de los cuatro cursos que van a llevar esta semana, todos los días de 7, de 6:30 hasta las 8 es Design Thinking, todos los días. La próxima semana es Lean Canvas, la siguiente semana es Kanban y la cuarta semana es Scrum, ¿ya? Entonces ahí están los cuatro. Y la certificación es por cada módulo. Terminamos Design Thinking el fin de semana, si es que gustas, puedes solicitar tu certificado. Si no, no pasa nada, tranquilo, continúas asistiendo a las demás clases.
¿Ya? No hay ningún problema. Bueno, y así sucesivamente. Ahora les hemos enviado al grupo, también envié el enlace para que se unan al grupo, ahí al chat del Meet. A ver, revísenlo. Ahora vuelvo a enviar en un ratito. Ahí está, pueden con un clic nomás llevar, les va a llevar al grupo de WhatsApp o también al Classroom. Está acá, ¿no? A veces les lleva al tablón y acá en el tablón, normalmente, acá hay una imagen donde indica tienes que dirigirte al trabajo en clase, la pestaña de trabajo en clase que está por aquí arriba. Y esta es la ruta que estamos siguiendo, ¿ya? Aquí está la ruta de aprendizaje, lo que van a aprender a propósito de esta semana. Un poquito de la hoja de vida del ponente. Ah, aquí está la prueba de diagnóstico que les ha comentado Shirley. Aquí está, ya, pónganse a prueba. Esta nota, así se saquen la menor nota posible, no importa, no se preocupe, ya, no interesa. La idea es de que con esta primera versión, a todos los que están llevando por primera vez, puedan ustedes familiarizarse con la terminología y con el vocabulario que se utiliza en las metodologías ágiles. Como se han podido dar cuenta, muchos de los términos están en inglés, ¿no? Entonces, de repente, es una metodología que siempre ha existido como método científico, pero que ha migrado en el tiempo y que ahora se ha hibridado y ha salido esta versión como que más rápida, más agile, ¿no? Por eso le llaman ágil, ¿ya? Entonces, es eso, por eso que algunos términos están en inglés, la idea es que se familiaricen. Bueno, la siguiente, hoy día, por ejemplo, acá vamos a colgar la diapositiva, ya, ahora en unos minutos lo vamos a colgar, aquí está ya la grabación de la clase del día de hoy, después va a haber una pequeña encuesta al finalizar la semana, ¿no? Y todos los días, la primera clase, la segunda clase, la tercera, cuarta y quinta, y después de la quinta ya ustedes pueden solicitar por este medio su certificación si es que gustan, o si no, por el grupo de WhatsApp o directamente por WhatsApp, no hay ningún problema. Hay varios medios, canales de comunicación para realizar las consultas que ustedes convengan, ¿ya? Bueno, y al finalizar, después de llevar todo, ojo, no es obligatorio para certificarse, no es obligatorio que ustedes estén a todas las clases. Ustedes pueden de repente no asistir a ninguna, pero sí tienen que dar el examen, ¿ya? Y el examen está en el aula virtual, así que sí o sí vas a pasar por esta aula virtual, por esta interfaz, para que des tu examen virtual, que va a ser el fin de semana, ¿no? El viernes a esta hora termina la última clase de Sighting y das tu examen y listo, ¿no? Y ya todos los aprobados, se les va a invitar a que puedan comprar tu certificado si es que gustan. Si no, no pasa absolutamente nada. Continuamos con la siguiente semana, que va a ser el Lean Canvas, ¿no? Lean Canvas comparado con el Business Model Canvas, ¿ya? Es la otra metodología. Bueno, y así sucesivamente. Eso era lo que quería indicarles de momento para que ustedes puedan saber cuál es la dinámica de estas clases y agradecer mucho a quienes han participado de manera directa utilizando la cámara o bueno, utilizando el micrófono. Eso es muy bueno porque podemos conocerlos un poquito y nada, y perder un poquito el miedo también frente a este tipo de clases, ¿no? Porque recuerden que hoy en día ya muchas de las clases son con esta dinámica, ¿no? Hay mucha oferta en el mercado de formación y muy buena formación, ¿ya? Bueno, muchos de ellos son de paga y otros son free, como ahora. Entonces ya ustedes tienen un montón de oportunidades para que puedan elegir lo que mejor se les acomoda o mejor ventaja o beneficio tengan para ustedes, ¿sí? Y bueno, y también vamos a compartirles algunas herramientas, no sé, Chile, compartirles algunas herramientas a todos, plantillas, de repente marcos de trabajo y todo lo que se utilice en metodologías ágiles, porque a veces, en mi experiencia, también me he dado cuenta, o sea, uno de repente maneja la teoría, pero no tiene la herramienta, el framework, ¿no? O la plantilla, o la hoja de cálculo, o de repente la plantilla en algún mural colaborativo, o por ahí una macro que puedas adquirir en una tienda en línea. Entonces, son marcos de trabajo que abundan el día de hoy y algunos son de paga. Entonces, nosotros les vamos a compartir algunos muy, muy sencillos y un lenguaje bastante
fácil de entender como para emprendedores en etapa temprana, ¿sí? Entonces, eso es nuestro compromiso para que ustedes, y obviamente se les va a dar un review de cómo se utiliza para que puedan ponerlo en práctica mañana mismo, ¿no? Igual, si alguno de ustedes quiere que se le comparta algún tipo de material, pueden escribir ahí el WhatsApp, respondan nomás al WhatsApp del grupo y en lo que pueda ayudarles, les puedo compartir sin problemas, ¿ya? No hay inconveniente por eso. Y bueno, si es que no hay otro tipo de sugerencia o algo que me esté olvidando, entonces daríamos por finalizada esta primera sesión agradeciéndoles una vez más. Gracias a todos por participar. Los espero el día de mañana. Recuerden, antes de empezar una clase, siempre hacemos un pequeño feedback, un review, ¿no? Porque todo tiene una relación. El día de mañana haré un recuento de la clase de hoy y así y avanzaremos un tema más, ¿no? Lo más importante, como dijo Edison, es que ustedes puedan utilizarlo, ¿no? Que sea la práctica, que lo apliquen el día siguiente o el mismo día, ¿no? En sus empresas, en trabajo, en la universidad, donde ustedes crean conveniente, ¿no? Gracias a todos por acompañarnos, que tengan una excelente noche y un súper abrazo desde Sao Paulo, ¿eh? Hasta mañana. Hasta mañana, meninos. Chao, chao. Gracias, hasta mañana. Chao, chao.